Hola, ¿cómo estáis? Estamos en directo ya en esta primera edición del Twitch del Mamba, el Twitch de MFC, que estrenamos hoy, lo hacemos con toda la ilusión del mundo, desde las propias instalaciones del Mamba, escenario de lo que estáis viendo ahora mismo, que es el peleón de Miguel Trindade, que le sirvió a nuestro querido Miguel para ajustarse su primer gran cinturón, el cinturón de campeón de Europa de Muay Thai. Además es una pelea que, bueno, si tuvo color, fue el color rojo de la sangre de su rival, porque duró bien poquito. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Vamos a estar una hora acompañándoos. Y cuando hablo en plural es porque aquí a mi derecha está Diego Vázquez. Hola, Diego, buenas tardes. Toño, ¿cómo estás? Y aquí a mi izquierda Tito Macías, que son el alma del Mamba. Bueno, ¿qué tal? Yo estoy emocionado, ¿no? Con esta nueva experiencia. Yo que soy ya más pureta, esta nueva experiencia del Twitch, llegar a la casa de toda la gente, llegar aquí, que nos vean con el trabajo técnico de Eleazar, que está por ahí detrás, que no le hemos permitido que salga, que nadie lo puede ver. Pero es muy guapo. Pero es guapísimo gitano, también. Gitano guapo, gitano listo. Ahí está. Y estamos ilusionados, ¿no? Sí, a ver, en verdad ha sido un día bastante largo, difícil, ya estamos aquí, parece que nada ha fallado, pero... Es que esto es un rollo increíble, ¿eh? Estos son 1.000 millones de botones que tienen que funcionar todos. Esto, ¿eh?, para la gente nueva. Me cuesta. Sí, sí. Tito, ¿tú qué? Un mundo nuevo, de momento no tengo palabras. Un mundo nuevo. Un mundo difícil. Difícil. Nos está viendo la gente ya en su casa, está viendo a Miguel. Hola, Miguel Trindade, ¿cómo estás? Toño, estás muy bien, ¿no? Bueno, de momento bien. ¿Tú cómo estás? Porque hace poco recibíamos la desagradable noticia de que habías tenido un pequeño problemilla físico y que no sé cuánto tiempo piensas que vas a estar ahí un poquito de baja y tal. Primero, ¿cómo estás? Me encuentro mejor. Ahora no estoy así muy bien. No estoy entrenando, no estoy moviendo bien mi rodilla y creo que está algo con el ligamento. Pero es como es. Ahora creo que voy a estar mes y medio, 2 meses parado. Quizá menos, quizá más. Aún no estoy cierto. Pero bueno. Para eso me encuentro bien. Yo conozco, ¿cuánto hace que conozco yo a Miguel? 2 años o por ahí. Yo creo que la primera pelea que hizo Miguel aquí fue en MFC 012. ¿Es posible, Miguel? Creo que menos, ¿eh? ¿Sí? Creo que fue 8, 9. Fíjate, pues 2 años o 3, sí. Yo creo que lo conocimos, yo lo conocí en plena pandemia, aquella que hicimos... ¿Aquí fuera? Fuera, verano, sí. Del 2020, parece que fue, claro, hace 150 años, pues, ¿eh? Pues mira, año y medio que conozco a Miguel y creo que es la primera vez que estás lesionado. No sé si es la primera vez en tu vida así que tienes una lesión así un poco importante. Toda mi vida, la primera vez. ¿Y qué, al final qué es lo que tienes? ¿Ha sido un médico o no ha hecho falta? Yo tengo que hacer... creo que en español se habla así, la resonancia. Sí, señor. Bien, bien. Pero ayer tuve un fallo y no pude hacerla. Iba a hacerla ayer y no pude hacerla. Pero voy a hacer el miércoles que viene. La voy a hacer resultados, a ver lo que hay, a ver exactamente cuánto tiempo de recuperación, si tengo que ir al médico, si es con lo necesario el fisio, y pues bueno, hay que atacar la lesión como si fuera una preparación. ¿Cómo es que, cuáles son tus sensaciones, Miguel, ahora, hoy por hoy, de tu...? Impotencia, mira, te voy a hablar en serio, que me conoces bien, me siento alguien que no sirve para nada, que solo entreno, duermo. Ahora no estoy haciendo nada, tío, no estoy haciendo nada. O sea, es como un bebé, duerme, come, y ya está. Por suerte que mi chica Débora va a pelear en el 5 y puedo... Sí, 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 señor, sí, señor. La pelea que viene y pensar en el torneo y todo, que no es que pueda mirar desde Leandro, pero es eso, tengo que quitar mi cabeza de aquí. Oye, ¿le vas a hacer la esquina a Débora entonces el día 5? Sí, seguramente. Pero, ¿y le vas a gritar mucho o no? Un poquito. ¿Cómo se encaja? ¿Cómo encajó Miguel Trindade el hecho de enfocar, pues, su primer título mundial MFC de la promotora
que te hacía mucha ilusión, casi la misma que a mí, a quedarte fuera de este evento? Que era para ti, en verdad? Estoy riendo para llorar. Riendo para llorar. No, es que, ¿qué decir? ¿No? Que teníamos muchos planes, hacer el europeo, que estaba haciendo el campeonato de Rotisma, después el mundial, y está, ya os digo, yo estaba muy, muy bien. Me sentí muy bien en el europeo. Iba a estar muy mejor en la pelea, que venía de pelear, venía con rodaje, actividad, muy, muy sí. Bien. Después teníamos ya planes para mayo. Y ahora quedas en casa, descansando. Ya. A ver, no me jodáis tampoco. Miguel, que tiene 21 años. 20, ¿no? ¿20? 21. Pero 21 recién cumplido. 21 de hace, pues, de hace nada. O sea, claro, 20. Pero si es que tiene toda la carrera todavía por delante, hombre. Sí. Si esto, esto... Eso es lo que debemos transmitir. Claro, claro, claro. La lesión de Miguel Trindade viene en el Campeonato de Europa. Con la selección de Portugal. Exacto, era un riesgo. A ver, él esto lo habíamos comentado. O sea, voy a pelear allí, intentamos que el MFC 017 pase para el 12, pero esto antes mucho de irse. Por si vengo tocado, tengo muchas luchas. No hagas planes. Eso lo dije a mi mujer hoy. Claro. Dije, no hagas planes de verano. O sea, entonces, pues bueno. Es que no se pueden evitar, ¿no? Hay que buscar culpables. Tenía mala suerte. Claro. Tenías que haber pasado el entreno. Eso es. Ahí está. O bajando las escaleras de tu casa, o sea que. Ay, yo tengo un primo que le cayó un tiesto en la cabeza cuando salía de casa y. Puf, ya, así que. Ya. Vamos a sacar lo positivo y no te ha caído un tiesto. Claro. Un tiesto es una maceta en España de flor. De árbol. Una planta. De un balcón. Entonces, una planta. Bueno. Escucha, que viene de... ¿Dónde ha sido? ¿En Estambul los europeos? Turquía. En Turquía. Y llevaban... Tenía muy buena pinta, ¿eh? Tenía muy buena pinta porque yo lo he ido siguiendo y tenía muy buena pinta. Eso no pasa, es el primer nivel. Los campeonatos de Europa, IFMA, quitando Tailandia y algún país más por ahí, yo creo que son los número uno, los países europeos. De hecho, los resultados están ahí para verlos y en los mundiales gana Europa, o sea, en verdad. Y luego que te tocó Rusia también en la primera ronda, que Rusia siempre lleva de los mejores competidores del torneo. Más fuerte, siempre. Claro, entonces, hombre, solo hace falta mirar a Putin. La sensación era muy buena porque habías ganado a uno de los favoritos. Cuidado con las bromas ahora. Sobre el papel en la primera ronda, o sea que lo demás venía todo rodado. Es una pena, pero bueno, Miguel, es así. Que... Habían preguntado, mira, que ganaste al ruso, que... ¿Qué tenías mejor en tu categoría después del ruto? Y le dice, mira, que estoy seguro que el mejor tenía que ser yo. El problema era de los otros, no era mío, era de los otros. ¿Sabes qué? Miguel, eso es lo que te hace ser diferente y ser, como lo decimos aquí, el único. Esa mentalidad, esa psicología... Yo te lo dije que estaba 100% seguro que iba a ganar. Me dijiste que estaba 99.9, yo dije que estaba 100%. Y... El 0.1 fue esto. Ya, llegó. Eso depende. Dice Diego que eres el número uno, otros dirían que es un chulo. Nada. O sea que, pero que... escucha, tenemos imágenes de la pelea de, sí, de Trindade en el Campeonato de Europa. Venga, pues vamos a ver el... ¿Contra quién era la pelea? Russia. Contra el Russian. Number one. Versus Russian, y la comentamos también sobre esas imágenes. A ver si la podemos ver, esa... Esa pelea, ahí la tenemos. Bueno, pues habla. ¿Tengo que ir al Twitch o puedo mirar de aquí? Desde ahí, a Twitch, igual tienes que ir a verlo en Twitch. Sí, pero bueno, tú te la sabes de memoria. Me acuerdo el primer medio es izquierdo que me impactó mucho. No, salió como un misil, como siempre, esa actitud 100% ganadora, trabajando. Es verdad que... Trindade es el azul, señores. Sí, señor. Es verdad que, mira que Miguel es un chico grande, alto, de envergadura... En 63 kilos y medio, en 67 ha ido a los campeonatos, hay que decirlo todo. Y fijaros el rojo, qué pedazo de paisano, ¿eh? Ojo, es más alto. Ojo, cuidado. ¿Era más alto que tú, Miguel, el ruso? Luego, Toño, también le preguntaremos, porque me acuerdo del primer asalto que dieron las puntuaciones y le habían dado 10 para Miguel, 9 para Rusia y luego se lo cambiaron. Lo cambiaron, no sabemos muy bien el porqué. Es verdad,
Supongo que él lo... A ver si él nos lo puede decir. Pregúntale, Tito, que pregúnteselo. Sí, porque... sí, yo creo que ahora nos está escuchando. Miguel, nos escuchas, ¿no? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Por... A ver si sabes responder la pregunta de Tito. Mira, me acuerdo que en el primer asalto estábamos todos ahí un poco esperando la puntuación del primer asalto y saltó en la pantalla el 10 para ti y el 9 para el ruso. Pero luego, como a la cuestión de 30 o 40 segundos, lo cambiaron. ¿Y tú te informaste el por qué? ¿Sabías o estabas... tenías conocimiento? Bueno, luego te la volvemos a hacer, no te preocupes. Sí, vamos a disfrutar de la pelea. Miguel, ¿nos escuchas mejor ahora? Nada. No, bueno, luego hablamos, cuando acabe el combate, que desgraciadamente acaba antes de tiempo, ¿no? Porque es el... No, ganó los puntos. Ah, no, este será la victoria. Sí, ganó los puntos. Se lesionó, pero ganó los puntos. Ah, bueno, claro, pues es lo que te estoy diciendo. Victoria, pero fue, no, claro, fue claro, el de la lesión. No me he explicado bien. Fuiste más rápido que Miguel. Efectivamente. ¿Qué me iba antes? ¿La lengua que la cabeza o algo así? La guenda. Algo así. Además es que se ve clarísimamente en el segundo asalto como al retroceder hacia atrás, en un cambio así de paso, se le queda la rodilla trabada. Yo exactamente no sé si ha sido, o a raíz, porque luego se va a ver, o ha sido un bloqueo o un pateo de su rival, porque es la pierna de atrás, en verdad. O sea, es la pierna derecha. Pues fue un pateo. Yo pateé, cuando llegué al suelo, no sé lo que fue y me tomé. Uy. ¿Cómo te sentiste en el cuerpo a cuerpo, Miguel? Porque hay momentos del combate que yo lo veía no mejor, pero más fuerte. ¿Tú qué sentías? No, nada bien. No sé si porque no estaba posicionando bien o quizás, calma. O quizás por el casco y todo, no sé por qué, pero no me sentí nada bien. Mira, ahora que nos escuchas, aprovechamos para volvértelo a decir. Sí, te dan 10 a ti y 9 al ruso y después te cambia la puntuación. ¿Por qué? Claro. Ya, todos, además. Mira, 10 rojo, ¿lo ves? A detrás, ¿lo ves? O sea, antes estaba del revés. Estaba 10 sí. Azul. Bueno, empieza el segundo asalto, el arreón que viene, el tercero. Justamente 10 segundos antes de terminar el segundo. Ah, o sea, viene ahora. Viene de hecho, ahora. Quiero que te fijes en un detalle, otro de los detalles que le hace, pues eso, ser único, ¿no? Como él sabe que está lesionado, se marcha para la esquina cojo porque sonó la campana más o menos en el lado del canto rojo. Se va a la neutra. Se va en el rojo, se marcha cojeando para su esquina, cojeando, arrastrando la pierna, cojeando. Se sienta en la esquina, suena, acaba el descanso y se levanta cuando tiene que salir al tercer asalto y empieza a golpear la rodilla. Pega cuatro patadas contra el suelo, para ahí... Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Buena anticipación ahí con el pateo. Bien, listo. Estoy viendo cosas ahora que no las vi ese día. Muchos nervios. Muy nervioso yo aquel día y no... Y ahora estoy viendo más cosas de la... O sea, lo veo más ganador ahora que justo aquel día. Es... Nos dice el amigo Mauro que a Miguel se le escucha muy bajito. Mauro Morgans. Hombre, ¿está Mauro por ahí? Pues estamos brindando con una cervecita, Mauro, tío. Sí. De nuestro patrocinador. ¿Cuál es? La madrileña. Cervezas artesanas. ¡Salud, Maurete! Ahora va a llegar el final del segundo round y aquí es donde... Un poquitito más adelante es donde... Bueno, pues... Miguel se lesiona.
Buen trabajo de Miguel doblando el pateo, saltando con la rodilla. Codo le piden desde la esquina. Miguel Márquez, suello, 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 que le pegue con la rodilla. La camisa del cámara bastante fea. Corrió mucho peligro el cámara cada vez que iban hacia atrás. Ostras, ostras, escucha, yo me subo al ring, claro, cuando hay que anunciar los combates y todo eso, pero después los cámaras que están ahí, están ahí colgados de las cuerdas, se están jugando el tipo, ¿eh? Encima es que no tenía, yo creo que no tenía pasarela ni nada al lado, entonces estaba justo en el borde. Toño, y se agarraba al... Ahora que estás aquí, cuéntanos cuál es tu secreto antes de subir al ring. ¿Mi secreto antes de subir al ring? ¡Gomina, Georgie! Hombre, pero porque ahí hay que ir... Joder, uno con sus limitaciones trata de ir lo más mono posible. Va a ser por aquí, creo que es ahora, ¿eh? Me suena que es aquí. Se ve el gesto, además. Se ve... Sí, es aquí ahora cuando le da la rea, un poquito más adelante, le coloca una derecha recta, el chico, y Miguel cede para atrás, que yo también había pensado que había sido... Ahí. Yo me daba la impresión de que era ahí. Sí. ¿Sabes? Por eso decía que parecía como que se le había quedado la pierna trabada. Wow. Sí. Yo me daba la impresión, Miguel, que cuando te coloca la mano derecha recta, que tú das un paso atrás y das un paso sin tensión en la pierna, o ya venías quebrado de antes, o en ese momento, al pisar mal, es como cuando la rodilla hace su cosa extraña, ¿sabes? No te cogió. Vale. Ya. Oye, Jairo, buenas tardes, hombre, que no vemos el chat desde aquí. Muchas gracias. Pero no porque tengamos presbicia, que también. Toño, ¿tú ves lo que pone allí? Yo no veo absolutamente nada. Que vamos, que podía ser el azar o podía ser el Jumei. Jomeini, has dicho. Jomeini, joder. Ah, Jumei. Digo, Jomeini, qué antiguo. Ahí, mira ese detalle a mí ya me deja loco. El segundo pateo de izquierdas, fíjate cómo lo hace la pierna. Ahí yo me preocupé un poco. Ese gesto no me gusta nada. Ese gesto no me gusta nada, ¿sabes? Ahí hay yo lo que quiero es que la gente ahora, hablando en serio, se dé cuenta del sobreesfuerzo que se hace, porque ahí está, evidentemente, tocado un ligamento. Es un ligamento lateral, toda la pinta, es muy probable. Toda la pinta tiene ese movimiento. ¿Sabes qué pasa? Que lo bueno de tener una bola de cristal y que sepas que no vas a poder seguir y parar ahí justo el combate, porque al final has esforzado, igual tenías un pequeño esguince de ligamento y has hecho... Sí, perdona. Tú pararías si fueses Miguel. Yo no, me refiero, es el no tener la bola de cristal, me refiero. Claro, no, sí. ¿Sabes si el desenlace... Joder, pararlo decimos desde aquí. Claro. Pero hay que estar subido ahí, hay que estar entre las cuerdas. Pero yo lo que... Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo hubiera parado, yo no hubiera parado. Hay que ponerse ahí. Y Miguel Trindade, solo hay uno, que es lo que decía Diego. Eso es, ahí está. Pero más allá de todo eso, reconocer el espíritu de superación... Qué bonito. De un tío... Que le está doliendo de verdad esa rodilla y dice, mira, no me bajo porque estoy en Campeonato de Europa representando a mi país. Ahí está. Claro. Y luego el arraigo que tiene en sí los competidores portugueses, cuidado, con su país. No, y pensar que se iba a recuperar para el día siguiente. Pero a ti cuando ponemos el himno de Portugal aquí en el Mamba, empiezan las armas y todo eso, a mí se pone el pelo de punta, claro. Lo viven de otra manera. Y claro. Aquí ahora mismo... aquí hace el ruso una anticipación muy bonita a una contra de rodilla y ahora lo tiene frito. O sea, lo tiene frito, que yo creo que se dio cuenta después, Miguel. Le coge con un codo en el clinch. Mira, creo que... ¿Te acuerdas, no? Sí, señor. Sí, señor, como que se quedó noqueado de pie. Sí. Cuidado, no los patarró ahí porque... Mira qué manita. Esa manita ya la ha cogido. Ese croche izquierdo con cadera, otra vez el mismo. Y ahí está temblando de pie. Tambaleado. Ahí ya se acabó el ser superior al cuerpo a cuerpo. Y ahí viene por aquí. Otra mano derecha en contra. O sea, el encuentro, perdón.
bonito, bonito, con la pierna jodida, es que estaba loquísimo. Jodito, mira, mira, ahí está tieso, ahí está frito el amigo. Ahí está frito y le hace la cuenta. Sí, señor. Gesto de euforia ahí a tope. Y lo demás ya es un hecho. Sí, señor. Salir con el brazo en alto ya directamente, ¿sabes? Salir con el brazo en alto. Para mí que he peleado dos veces contra Rusia y las dos veces la he perdido, una vez antes del límite y otra los puntos, para mí ya eres el campeón. Está mal decirlo, ¿no? Pero... Oye, Miguel, me interesa, después, independientemente de tu pelea y que estés jodido por la lesión y tal, supongo que ves más combates. ¿Qué nivel ves en el campeonato? Este campeonato estaba muy alto, ¿eh? Estaba muy alto. Mira, que estaba, por ejemplo, un peleador de Dinamarca que se llama Niklas Larsen, campeón mundial de WBC. Peleó con Nenés. Ha ganado a Nenés. Sí, señor. Grandísimo competidor. Ruiz Botello, por ejemplo, sí. Que pelea en el bar. Sí, y en la misma categoría, Darren Roland también, en la misma. ¿Eh, Miguel? Darren Roland también. El francés. En la misma categoría que Ruiz. El que noqueó a Carlos Cuello. Sí, que también ha peleado en Juan y ha ido a la pelota grande. Muy alto. Sí, está muy alto. Lara Fernández, que también, Lara, que es campeona mundial, te tocó una chica más fuerte. Estaba muy alto el nivel. ¿Qué te digo? Antes de que a mí me mola, me gusta mucho, sabes que tengo mucha afinidad con Alberto Costa porque aquí se ha trabajado mucho con él. Ha estado trayendo, yo que sé, casi durante 5 o 6 años. Más. Sí, más. Alberto, ¿cómo es tan pequeño y es tan grande ese tío? Mira, es la aura, es lo sí. Que transmite. Sí, sí. La motivación que te pasa, con dos, tres palabras... No tengo la suerte de conocer a Miguel Márquez, sé que fue un grandísimo campeón, una de las últimas peleas las hizo con Latiguillo Bonastre en el Casino Estoril, pero no tengo la suerte, nunca hemos coincidido en persona, pero vaya pedazo de preparadores que lleva Portugal, ¿no? Tenía una esquina de lujo, sin duda una esquina de lujo, de lo mejor que hay en Portugal. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y a partir, claro, es que me da cosa porque sí habíamos apuntado, me lo había dicho Diego, pregúntale objetivo recuperarte, vamos, y a partir de ahí ya empezarás. Recuperarme, pero esto no es, desde lo puedo parar a pensar en lo que voy a hacer después, cuando me encuentre bien, qué voy a hacer, es todo lo que estoy pensando. Y primero que todo, es el compromiso que tenemos con el chico de Italia, Luca Dorfo, que hace el mundial, que lo merece y hay que hacerlo, que es un compromiso que él tiene. Vale, ¿cómo queda eso? Esta pelea queda aplazada, evidentemente, pero se va a hacer esta pelea. Sí, 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 sí. ¿Y cuando se haga va a seguir siendo de cinturón? Sí, 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 sí. A ver, hay que ser señores, estas cosas pasan. Aldo, su entrenador, es de Castilla y León, es un chico de Valladolid, ha peleado aquí. Yo sé lo que significa la ilusión que tiene ese chico por aceptó la pelea con Miguel Trindade. O sea, para aceptar esa pelea ya hay que tener las cosas claras y decir, esta es mi oportunidad, yo voy. Para pelear con Miguel Trindade tienes que ser muy bueno o tienes que estar muy loco. Same. Entonces la cosa es que yo hablé con Aldo y le dije, mira, no sabemos la gravedad de la lesión de Miguel. Si puede ser para abril, mejor para todos. Si tiene que ser para marzo, un poquito peor. Si tiene que ser para septiembre, será. Pero el primer cinturón mundial MFC lo van a disputar Miguel Trindade y Luca North. Here, aquí. Aquí. Here, aquí. Vale. Tiene que ser aquí. Sí. Aquí. Y escucha, Miguel. El primer objetivo es ese. Después de esto, hay que ir volando. Fecha tras fecha, buscando cosas más grandes y mejores. Es una pena, a mí me sabe muy mal por el tema de el combate que había palabrado. ¿Sabes qué combate te hablo, no? Sí. El combate. Sí. El combate. El número uno, lo que pide el mundo. Ahí está. Nico Carrillo. Nico Carrillo versus Miguel Trindade.
estaba programado, solicitado para hacer el campeonato del mundo de menos de 63 kilos y medio de Muay Thai en Ponferrada el mes de mayo. Here aquí también. Oye, bueno, pero escucha, esas son cositas que están apuntadas y esas por pedir, ¿dónde te gusta pelear más? ¿Dentro del Mamba, fuera del Mamba, en pabellón grande, dónde te gusta? En casa, en el Mamba. Pero dentro. Dentro puede ser fuera, pero que esté en el Mamba. Ah, vale, en el Mamba da igual. Oye, escucha, peleaste en la cafetería del Mamba también. También, sí. ¡Y perdiste! Creo que perdiste en el round número 12. ¿Pero contra qué? ¿Contra tu patrocinador? ¡Contra el patrocinador! Ha perdido dos veces, que otra perdió conmigo, le hice una cuenta, un entrenamiento, ¿no se acuerda? Una circular que fallé y le di en las partes bajas y... Soy el primer español que le ha hecho una cuenta. Pero bueno, porque tú eras árbitro también. O sea, eras el rival y el árbitro. No, no puede ser. Escucha, lo de... Quieto, que te voy a hacer esta. Sí, voy y fallé y el pobre se quedó ahí media hora. Pero, a ver, hoy es el primer Twitch del Mamba y tenemos ahí a los amigos. Yo estoy viendo que ahí hay una columna de amigos que han comentado sus cositas y tal. Pero bueno, todavía la audiencia yo creo que no es multitudinaria. No, qué bueno. ¿Y se puede contar la pelea en la cafetería? Yo creo que sí. Sí. Pero, sí. Pues no. Sí, yo sí. No me acuerdo, yo no me acuerdo. Pero escucha. Hasta cantó, tío, la fama. Bueno, más que cantar, bailó. Es más, cantó y bailó. A ver, Miguel Trindade había dicho, yo quiero ser campeón de Europa, porque eso fue justo después de ganar al francés, ¿sí?, y hacerse campeón de Europa. Y entre sus apuestas decía, y me voy a tomar unas cervezas. Sí. Pero a mí me pareció lo más normal. Pueden ser dos. Sí, pero dos o 15, que me da igual el número. Pero lo que yo no sabía... Mira lo que le están cantando por ahí. Mira lo que le pone Elías Morgans, Miguel Trindade, lo. Pero no me acuerdo de nada. Todo lo que me están contando es como si fuera la primera vez. Bien, entonces yo lo que no sabía, claro, digo, se va a tomar unas cervezas, bueno, pues me parece muy bien. Lo que no sabía es que tú nunca habías tomado cerveza. Nunca. O sea, mira, claro. ¿Sabes qué pasa? Que aquí dice Chile, chileno, cuando le preguntas, oye, Chile, tú fuiste, hiciste esto el otro día, y él dice, un caballero no tiene memoria. No me acuerdo. Bueno, con chileno también tenemos otra que es parecida, ¿eh? Bueno, y él. Y Valdefrancos 2017-2018. Valdefrancos. Ahí va. Bueno, pero Valdefranco 2022 está ya planificado, sí. Que yes. Y tiene que estar Miguel también. Para y tiene que estar Miguel. Que es otra cita obligada. Pero escucha, yo voy a decir una cosa muy 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 a favor de Miguel, que cuando terminamos, porque se dio prisa, ¿eh? Sí, no. Yo creo que nos jodió el stream, nos jodió el pago por visión. Efectivamente, acabó, se puso el cinturón y desde aquí se fue al bar y le dijo, Alex, ponme 14 cervezas. Y entonces, pero yo lo pillo en la mitad. No, y entonces lo grabo para la radio, ¿eh? Lo grabo para la radio. ¿Lo grabaste al salir? En medio de la fiesta dije, hostia, yo. Me quiere sonar. ¿Te acuerdas, Miguel? Me quiere sonar. Me acuerdo perfecto. Ah, bien, de esa sí te acuerdas. Y que todavía... Ahora me encuentro en mis mejores posiciones. Así fue, pero me respondió, a mí me deja... Ya, pero a mí lo que me sorprende es cómo este tío ha evolucionado en español, que habla mejor que nosotros, flipas, ¿no? Flipas. Habla mejor. Mira, pero me respondió muy bien y va, fue un cortecito de minuto y medio. Y dije, ala, búscate la vida ahora y ya. Y lo hizo bien. Lo hizo muy bien. ¿Mejor que el combate o no? Pues ahí. Same. O sea, estuvo muy bien el combate, las declaraciones en la radio y la fiesta final. Fue un día para recordar, sí, señor. Bueno, que no sé si Miguel se queda porque nos faltan 20 minutos. Eso es lo que queríamos, porque claro, pues, te caes y lo que nos ha costado en papel, eso no te lo quiero ni contar. Oye, me debes 300 euros, euros de papel, de papel nuevo. bien, perdemos un campeonato del mundo.
Perdemos un campeonato del mundo, que es una pérdida evidentemente muy importante, pero la calidad la tenemos asegurada. Diego, empezamos con el torneo 4x4. Torneo está el torneo está bastante abierto. A ver, es muy competitivo. Yo tengo favorito, independientemente de que esté aquí, no de que está aquí entrenando con nosotros, que lleve ya unos meses. Leandro, ¿no? Leandro. O sea, tengo favorito, me gustan todos, me parece gente muy competitiva. Creo que si no les toca en primera ronda en la final del torneo, es muy posible, y me mojo, que sean Luismi y Leandro. Luismi Salar, Luismi ya es veterano aquí en el Mamba. Luismi es un auténtico animal, o sea... Luismi es un auténtico luchador, es un... Ya y un caballero. Lo hemos visto. Da gusto. Hola, Mary, bonita. Da gusto. Lo hemos visto pelear con Silviu, con la cabeza abierta, darle las gracias a... Y darle las gracias con la cabeza abierta, como si tú a mí me das un vaso de agua y te doy las gracias porque tengo sed, pues ese chico, gracias hermano, ha sido un placer. Sí. Luego le hemos visto hacer un combatazo duro con Tito en su primer combate de Muay Thai profesional. Tres saltos de ahí no había tregua, porque se juntaron dos iguales. Cuando dos cabestros de la montaña, dos cabras se juntan, chocan. Era... Sí, pero Luismi no es lo que parece. Visto, no es muy vistoso, parece más sencillo, pero es que luego te sorprende, ¿eh? Y es un chico... Es durísimo. Es duro. Y sí, es patea fuerte abajo, mira, no tiene un estilo vistoso de pateo alto ni nada, pero pateo abajo, me dejó cojo, me acuerdo, tampoco, a ver, yo no soy un referente de nada porque yo ya me... Para mí sí, para mi hijo, me refiero. Para mí sí, pero lo que eres. Fue un combate muy duro. Fue duro. Me refiero que yo ya estaba ya en las últimas y me hizo daño. En la vejez, estabas en la vejez. Sí, cuando lo vea Luismi, que se está seguro que nos verá, bien sea ahora o luego, un saludo Luismi, que vale. Es muy majo. Luismi Salar, todo un caballero y un... Hay quienes tiene los huevos para pegarte. Ahí está. Claro, si viene bien, pero Luismi está pegando contigo muy fuerte. Sí, sí, sí. Fue equipo. Pero para mí son los hombres más fuertes del torneo. ¿Estos son los cruces ya? Sí, no hay cruces. Los cruces se van a hacer en el pesaje en directo. Ah, o sea, se va a sortear. Sí, no hay nada. Están que... Gonzalo Simoes, Flavius Chiaburu, Luismi Salar y Leandro Miranda. Dos portugueses, un español y un rumano. Y un rumanito. Sí, señor. Hay un torneo abierto. A ver, depende mucho. Ya sabemos que los torneos nunca se puede hacer predicciones porque influyen mucho los sorteos. Cómo vaya pasando uno, cómo va pasando otro. Influye dentro de la competición. Ya de por sí no puedes hacerte planes, pero en un torneo menos. Sí, señor. Disputado, bien cerrado y eso, que gane el mejor. Es Muay Thai, ¿no? K1. Ah, K1. Yes. K1. Pues vamos a seguir con el K1 porque ahí tenemos a tu Débora Évora midiéndose a Elena Goggin. Que no la conozco. Elena la Teniente Goggin. Elena la Teniente Goggin, con ese nombre Elena ya. Elena la Teniente Goggin. Sí, señor. Pues no me atrevo a decir que sea una veterana aquí en el circuito nacional, pero ya competía cuando competíamos nosotros, Tito. ¿Sabes? Sí. No sé qué edad tendrá. Yo no la he visto, no me acuerdo por lo menos de verla, pero no sé. No, me suena de físicamente la imagen, pero no me acuerdo de verla. Ningún combate. Yo no la he visto pelear en directo en Madrid cuando peleó Lara Martín con, si no recuerdo mal, que se llamaba una chica de Tenerife, no me acuerdo cómo se llama la chica de Tenerife, la vi pelear allí. Rollo de cuando peleaba Satur y esta gente. Sí. O sea, veterana ya, ¿no? Claro, es veterana. Años, viene me refiero. Sí. Yo pienso que si no me atrevo a decir nada porque meto la pata, pero no lo sé. Viene de pelear con Anta. Ha ganado Anta. Anta viene en una línea. Elena ha peleado con Anta ahora. Hace dos semanas. Claro, pues es que te lo iba a decir. ¿Cómo viene Débora? Porque Débora, la última vez que peleó aquí también. Claro, fue con Anta. Sí. Digo que Débora, la última vez que peleó aquí en el mapa, fue con Anta y ganó Anta. Supongo que Débora estará con muchas ganas. Sí.
pelea 90. Sí. Yo creo que viene peleando peleas, pero, tío, es como me dijiste. 99 con 9% de certeza que me va a ganar Debo. Te lo digo que yo tengo los pavos. Mira, a mí no me gusta decir estas cosas porque al final soy el promotor y no me gusta mojarme porque la gente luego dice, no, es que este es amigo tuyo, es que este es tu primo. Débora perdió en el barco. Sí, es verdad que Débora perdió en el barco. La última pelea con Anta, para mí, que no soy árbitro y me puedo equivocar, para mí no la perdió. Como para mí, mucha gente. Pero eso es lo bonito de esto. 1-1, rematch. Hay que estar la emoción. Yo te lo digo, yo dije, mira, que para mí Débora perdiste con Anta, perdiste ti, porque te vi al que hacer más. No podías dejar dudas, tenías que trabajar más. Si perdiste es porque hay dudas, no puede haber. Por esto lo perdiste bien. Ahora volver, entrenar, currar más, partir piedra. Sí. Y está entrando muy, muy, muy duro ella. Está entrando muy duro. Y yo tengo, estoy seguro que va a hacer un peleón. Pero mismo que por muy buena suerte no lo gane, hice una preparación brutal. Pues ya está. Sí, pero de todas formas yo comparto con Diego, que para mí fue demasiado castigo. Perder, no que quitarle el triunfo a Anta, que lo hizo muy bien, sí, lo genial, hizo muy bien. Pero me refiero que, no sé, que si hubiera válido un nulo, había sido también justo, porque yo igual también lo vi con ojos más casero, fue muy pareja y lo dijimos además en la retransmisión, que se lo dieran a quien se lo dieran, era justo. Pero bueno, yo también la vi, igual a mi parecer la vi por encima. Muy justa, pero ganadora. Yo la vi ganadora. Pero me refiero. Que le dieron a Anta y la felicitamos porque fue justa también, ganadora, sí, bueno. Lo hicieron muy bien. Pero sí que es verdad que fue demasiado castigo porque venía de perder y queríamos todos que ganara. Y creo que lo hizo muy bien. Tenía que haber hecho más, como dices tú, lógicamente, pero... Es eso. Y mira, hay que dar los papeles a Anta porque en su primera pelea Débora ha ganado por mucho, limpio. Segunda pelea fue pareja. Sí, pero eso, Anta está subiendo. Pero Anta va para arriba. Cuidado, cuidado con Anta, que Anta va a ser un referente a corto medio plazo. De hecho, es que está peleando muchísimo. Ya no es la misma Anta que hace un año y medio y tiene un equipazo detrás y claro. Hombre, al bueno de Jesús Cabello. Oye, en K1, que se nos va a ir el tiempo dentro de un rato, en K1 también tenemos a Anuar contra otro portugués, Telémaco Valeroso. Cuidado. Sí, Anuar ya ha peleado aquí, ¿verdad? Anuar debutó aquí en la última edición de MFC contra Edward Smerling, sí. Con 18, 19 años recién cumplidos, el chico de Josito. Con una testiculina por encima un poco de lo normal, yo creo súper valiente, corajudo y con sabiendo lo que hace, muy peligroso. ¿Y este chico, Telémaco? Pero cuidado con Telémaco. Telémaco lo vimos en Lisboa. Lo vimos, ¿verdad, Miguel? Estabas tú allí también, ¿verdad? Lo vimos conectar con las manos, un chico nuevo, pero con las manos, cuidado. Yo creo que... Lo que viene de vida, Pedro... Siempre es de todo. Garantía. Lo que viene de gordito, igual. Sí. Por eso te viene ahí algo brutal. Hace un peleo de este. Muy garantía. Brutal. Garantía. No sé, me sorprendió Telémaco. Me sorprendió la precisión del golpeo. Cada golpe que tiraba encajaba. No sé. Luego también tenía buen aguante porque Víctor se fajó y cuando una vez que se repuso del primer mazapán que le cogió en el segundo en un 15-20 del primer asalto. La tomó como un hombre. Sí, sí, sí. Y aún luego él intercambiando y tirando duro contra él, y Telémaco se le vio muy, muy fuerte. Me gusta este chico, la verdad. No, pues sí. Hay un peleón, el de Pablo Melo con el Galgo. Con Jorge Mos. Bueno, cerramos parte profesional de la velada del 5 de marzo con un combate ya de Muay Thai entre Jorge Mos. Y que lo conocemos aquí porque ha peleado también un montón de veces en el Mamba. Jorge está invicto en MFC, Toño. Sí, está invicto. Y Paulo Melo. ¿Qué nos puedes decir de Paulo? Zurdo alto, pega muy fuerte de izquierda, de pateo de izquierda. Vamos a ver. Yo creo, hablando en serio, que va a ganar quien tiene los mayores huevos. Te lo digo aquí. ¿Tiene algo que ver con Thiago Melo? Son hermanos. ¿Tiene algo que ver con Thiago? No, nada. Pensé que igual eran hermanos. No, Melo en portugués es García. Sí, puede ser, claro. que este chico, Paulo, ¿es zurdo o es diestro? Zurdo. Zurdo. Ah, vale. Es como has dicho lo de izquierda, me he quedado ahí un poco...
Zurdo. Es bueno, es bueno. Va a ser una pelea muy buena. Sí. Aquí lo tenéis, ¿eh? Contárselo a vuestros amigos y apetarlo en el Mamba. Día 5 de marzo, sábado. La Deportiva juega el domingo, que eso es una muy buena noticia. Sí. 9 de la noche, si bien, ¿desde qué hora combates amateurs? Pues yo creo que desde las por, 6. By the Face. Sí, por Twitch, por el canal. Por Twitch, por este canal, By the Face. Yo creo que desde las 6 y media o 7. 6 y media. Para que luego tengamos un ratito de sacar a la gente y ya centrarnos un poco en lo que es el evento profesional. No menos importante lo otro, pero. Bueno, sí, recolocar un poco todo y. Porque hay presencia, ¿no? Hay afluencia gratuita. Vamos a dejar entrar, pues, si pelean familiares y eso. Esta gente, pues, oye, tener un poco de. Al final se hace un poco para eso. Increíble, ¿te acuerdas Madrid, no? Impresionante. Y churrasco para todos y mascarilla nadie. Churrasco madrileño. Increíble. Edición número 17 de MFC Showdown. Que sección noticias con Tito Macías. Pues sí, mira, esto, inauguramos un, también. Un día hay que chan, chan. Sección noticias, Tito Macías. Nuestro querido Silvio. Traemos dos. Va a tratar de vengarte. La primera la anticipas tú ya antes de que la cuente yo. Y es esa, la de que Silvio al final va a intentar vengarme en Milán, también en el mismo sitio en el que fui el yo derrotado. Nuevo, nuevo. Pues no lo sé si será en el teatro, pero sitio, ojalá sea en el mismo sitio también, el mismo ring. Particular, ¿eh? Para escucha, también, bueno, pues eso, sentirme yo vengado. ¿Cómo la ves? Es mundial, ¿no? Campeonato del mundo. Es un super fight. Ah, super fight. Tres rounds, sí. O sea, no hay cinturón. Sí, mira, la veo, te lo digo, lo que yo veo y lo que yo quiero ver, ¿no? Lo que yo veo es que Silvio va a tener una pelea complicada porque es un chico que lo mismo que Luismi, es un chico, igual no es tan vistoso, no tiene tantas armas como Silvio, pero es muy fuerte, boxea muy bien, es zurdo, se sale muy bien de las líneas, entonces, y es en K1, claro, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces tiene ventaja en ese aspecto, también pelea en casa, pero es que luego yo poco a poco, voy viendo que Silvio es un luchador que le están echando huesos y lo están probando. Es como, bueno, es que no se ha enfrentado a, y lo enfrentan a, y sale victorioso. Y es que no se ha enfrentado a, y lo enfrentan a otro A potente, y sale otra vez victorioso y además con elegancia. Entonces, bueno, pues me gustaría ir allí de vacaciones. Toño, como fuimos aquella vez. Bueno, me refiero que. Como que fuimos la otra vez a nosotros a cumplir, pero esta vez de vacaciones, y poder ver esa pelea, porque la verdad va a estar. Va a ser otra prueba de fuego para Silvio Vítez. Milán, Silvio Vítez contra Luca Cecchetti. Pues yo me voy a mojar. Mira, yo. Me voy a mojar, porque ya veo que aquí nos mojáis, y yo me voy a mojar. Silvio. El otro día peleó en Madrid contra Fred. Pelea 15, brutal. Contra Fred, o sea, no sé qué decirte. Creo que yo ha sido la pelea que mejor le he visto a Silvio. Es más, bajó y le he dicho, tío, o sea, me quito el sombrero porque has peleado contra un pedazo de competidor y has ganado muy bien. Lo anuló completamente. Fred, en profesional, he perdido 4 veces. Con Tenshin, que es el japonés número 1 mundial. Yeah. Con un tío tailandés que es brutal, campeón Lumpini. Con un chino que también es un campeón mundial de top. Y con Silvio. Sí, estaba claro. Era la modalidad de Silvio. Creo que en esta mesa y el que tenemos en el otro lado de la pantalla, fallasteis todos, pero yo gané. Dije que iba a ganar Silvio en Muay Thai. Y hoy. ¿Está listo? No, pero hay que modalidad, momento y demás, iba a ganar Silvio. Sí, y bueno, ahora la y ahora era, la apuesta era sobre todo en que si llegaban, mira, al final es la visión del mestre. No. Si llegaban al final es la del mestre que claro, piensa así. Tenía razón en que si llegaban fallar, tú eres el mestre. Claro. Miguel, a ver si estás de acuerdo con nosotros, que se había comentado que si llegaba, yo lo dije, al final del combate iba a ganar Silvio. Yo dije Silvio. Pero tenía peligro de que no acabaran porque ahí está. Claro, Fred
tiene golpes tan certeros, tan potentes. Es muy fuerte, es muy fuerte. Esa era la predicción, la bonita predicción, porque me mola eso, tener un combate y siempre pues hacer quinielas y hablar de él durante semanas. Y fue ese el caso, hablamos de él durante semanas. Ahora os digo, con Luca pierde los puntos. O sea, pierde los puntos porque es un combate de K1 profesional. Tito lo ha resumido muy bien, el tema de que es muy listo, sale de las líneas, es fuerte, es zurdo. No, no le toca, pero no vas a pegar. En Muay Thai ganaría Silvio, está claro. Estamos hablando que es un tío que es 3 veces campeón del mundo Waco Pro. Es un tío muy peligroso. ¿Es una prueba de fuego para Silvio? Sí, es una oportunidad para Silvio. Sí, es más de una oportunidad. De pelear en K1, Silvio es mucho más completo en Muay Thai. En Muay Thai te diría lo contrario. En Muay Thai va a ganar Silvio. Pero lo veo complicado. Y va a hacer un peleón, o sea, si garantía 100%. Le diremos que le dé recuerdos a Luca de nuestra parte. Y al doctor. Y al doctor. El doctor ya tiene que igual estar. No está. El doctor está palmolive. Ya tenía 150 años de aquella. De mi parte no, por favor, se me cosió el párpado al músculo. Sí, señor. No lo dejó tú. Podía haber sido apodado Tito el Tuerto. Tito el Tuertano. No tengo el recuerdo yo de Milán. Le había dicho yo a Tito esta semana, oye, la sección de noticias, pon 3, 4, 5 noticias. Dos, pero muy buenas. Como las comentemos así tan largo, con dos llega. En la One Champion ha sonado el himno de España. Sí, guau, hoy la verdad es que lo viví. Ya que no tenemos mucha afinidad con Puertas, no hemos coincidido mucho, pero lo vimos en directo, en el gimnasio aquí todos, y nos llevamos una alegría muy grande. Puertas Gallardo hoy debutaba en la máxima promotora que hay, la más grande ahora, el One Champion, el mayor escaparate mundial, con un luchador chino que no puedo comprar. ¿Cómo se llama el luchador chino? Chin Chan Chung, no tengo ni idea, era muy difícil el nombre, la verdad, ni leyéndolo, pero nos sorprendió mucho, sorprendió hasta incluso al revés, pensamos que había perdido. Pero las puntuaciones le dieron ganador y bueno, el chino la verdad tampoco... ¿Merecido para ti? Sí, merecido, pero claro, veíamos que era un luchador zurdo, se salía también muy bien de la línea, golpeaba muy fuerte. ¿Qué piensas hacer ahí el Puertas? Pues hoy hicieron... ¿63? Sí, en esa categoría estaba, no sé si un peso más... Era grande, ¿eh? O 60 o 65, ¿no? Había un cambio, había una diferencia de envergadura con el chino... notable, pero nos gustó mucho, me dio mucha alegría porque oye, al final es meter el kickboxing, el Muay Thai a nivel español en la mayor liga y ser más visibles y que oye. A mí tiramos un portugués en el lugar. Sí. Bruno Suero se pegó con un brasileño, Augusto Inocente. Y guau, vaya paliza. Gira todo. El amigo de Bruno Suero me gusta mucho, pero tío. Rotativo en el mentón. Pam. Está mal. Creo que tenía que bajar de peso o algo, porque en los pesados, no. Mira, ¿sabes qué pasa, Miguel? Que al final todo el mundo queremos llegar a esas grandes ligas. Hay a quien le llegan las oportunidades antes, no a este chico, antes. Cuanto más buenos sois, más tarde os van a llegar, porque es ese problema. Cuanto más nivel tenéis, más os van a tardar en llegar. Y luego hay mucha gente que le llegan y no dan ese nivel. No estamos hablando de Bruno Susano, que a mí Bruno Susano me encanta. Me encanta. Ahí es mejor no jugar a ser mayor en esas ligas. Ahí ya deja de ser un juego el deporte combate. Sí, sí, sí. Por eso hoy nos sorprendió mucho y nos alegró mucho lo de Puertas Gallardo. No había sido muy visible la última, no sé. No, llevaba tiempo parado, algo le había pasado, no sé. Y aparecer en un escenario de esos y ganarle a un pedazo de luchador, me gustó mucho, me dio mucha alegría por él y por el deporte de contacto español. Pues nada, buena noticia. ¿Qué más? ¿Hay algo más, chicos? Objetivos, Miguel, objetivos. ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿A qué puto nivel? Te hemos dado la pista ahora, De lo que estamos hablando ahora mismo. Claro, te hemos dado la pista. Legal al BAN, ganar 50.000 por pelea. Claro. Y es esto, es legal ahí. No quiero menos. Para repartir con mis amigos de Ponferrada. Para unas cervecitas y un cachón. Unas cervecitas, Bien, bien. Mira, pues... ahora mismo, Obedio, hablad en serio. Ser campeón mundial de BFC, campeón mundial ISCA y pegarme con...
subir en los rankings de WBC, a pegarle con Carrillo, subir por ahí y esperar a la marra, como dice el otro, esperar a la marra. Esperando la llamada, lo que pasa es que como esperes... Cuidado que tienes alguno, has tenido alguno muy cerca esperando la llamada y no le llega, así que de bueno. Momento tú a rodar por plazas hasta que llegue la llamada. No estar parado. Benditos 21 años. Yo el objetivo mío para Miguel Trindade es que se recupere lo antes posible, sí, lo y que volvamos a subirnos ahí al ring y... Yo creo que va a ser menos tiempo de lo que yo pienso. Ojalá. Eso es lo que te hace el único. Yo siempre digo que con tranquilidad. No hay prisa. Al final, si son 15 días más o 15 días menos, no son importantes esos 15 días. Chicos, la semana que viene tenemos Twitch a esta hora. Jaleo, el pesaje en directo. La semana que viene, el Twitch en directo, el pesaje de MFC Showdown 17. Yes. El viernes día 4, desde las 8 de la tarde, en las instalaciones del Mamba. ¿Qué tal? Será. No lo haremos aquí, ¿no? Lo haremos ya en algún. Hombre, ¿lo haremos en el pesaje o algo? Tío. Tú eres el que mandas, tío. Bueno, ya viendo. Lo digo porque... Oye, director de contenidos. Para que veáis, pues eso, que ahí vamos a estrenar cositas nuevas también, como en estructura, en montaje. O sea, que vengáis, no os lo vamos a desvelar hasta que... ¿El atrezzo? Sí, va a estar muy bien. No vamos a tener al Lobo ahí estrenándolo, pero bueno, vamos a tener a su chica y a su compi Leandro. Vale, así que animaros a venir a las instalaciones que haremos. Vamos a hacer ahí, yo creo que encima del ring, igual. Sí, hemos tenido. Que se vea todo. Sí, puede ser. El montaje. Puede que ser, vamos porque estábamos preocupados porque ese mismo día teníamos que hacer un montaje en Bilbao y teníamos que mandar una parte del equipo para allá. Pero no hay montaje en Bilbao, entonces vamos a hacerlo vamos aquí a tenerlo todo en aquí condiciones. Y vamos a probarlo, vamos a hacer una a prueba. Una prueba y va a estar espectacular. Mejor que nunca. Ensayando ya para cuando vengas tú y hagas el título ese que nos debes. Bien, y que el pesaje también es by the face, que hombre, os podéis tomar una cervecita ahí en el Bardeales, y esas cosas, pero también es de entrada gratuita a las instalaciones del Mamba y no sé qué más, si ya nos tenemos que despedir y esas cosas, que este hombre tendrá que acostarse, ¿no? Tiene cena romántica hoy. ¿Tiene cena? Ahí ya no nos metemos. Pero cena él, su chica poquito, porque te queda el peso. ¿Qué tal Débora, el peso? ¿Qué tal Débora, el peso? ¿Qué tal? Estará comiendo ahora. Ahora está con 2 kilos y medio. Uy, qué barbaridad. Casi llora, tío, que despierta, que el peso no baja. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es que no puedo comer. Joder. Bueno, que... Calma, que Tito tiene la sauna, y tú me lo sabes. Claro. Para ella. Especialmente para ella. Sí, señor. Miguel, ¿qué? Tito es el que manda. ¿A las 8? Sí, yo soy el que monto y recibo órdenes del de amarillo. ¿Sabes qué me dijo hoy la perra, la pequeñaja esa de Lucía? La Lucy. Me dijo, qué guapo vas de amarillo. Y lo digo por lo agrio que eres. Como el limón. Que estoy diciendo yo que el pesaje es a las 8. Sí, supongo. ¿A las 8? Pues a las 8 estará todo montado para hacer el directo. Sí, claro, esto va a mandar, esto va a predominar el horario de todos. O sea, el directo 8, es por claro, encima de todo. Las 8 es bien. Mira, para que os pesáis y podamos ir a tomar una cervecita. Ahí está, que es lo que vamos a hacer ahora sí mismo. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Miguel, un abrazo enorme, que te recuperes pronto. Gracias. Un beso para un beso. Campeón. Nosotros a ti te queremos también muchísimo. Un beso para Débora y que la semana que viene nos vemos ya face to face. ¿De acuerdo? Tenemos ganas de verte, bicho. Cuídate, disfruta, gracias. Amigos de las 16 cuerdas, amigos del Mamba, yo no sé qué tal ha estado. Bueno, lo ponéis ahí en los comentarios. Creo que se llaman comentarios. Lo ponéis ahí si os ha parecido bien, os ha parecido mal. Si queréis que Tito baile, si queréis que sea el de Diego. ¿Sabes qué te digo? Que no sé si ha estado bien o no, pero a mí ha sido una hora la mejor de la semana, del día. ¿Sí? Se me ha pasado cagando melodías y ha sido un poco improvisando
todo y creo que, bueno, que improvisando, que improvisando no, porque aquí hay guión. Forma sí, parte de, bueno, de cómo somos cada uno. Sí, hombre, sí, y es ahí una forma más de acercarnos a la gente, así, un poquito más natural, es que no algo... Ha estado bien, ha estado bien, sí. ¿A ti qué te parece? ¿Tú eres el profesional de esto? ¿Qué te parece? Claro. A mí bien, para... a mí bien, porque además para mí esto también es una experiencia, porque yo hablo, pero no me ven. ¿Cómo fue esta experiencia mejor o la de Milán? De tu primera vez. La de Milán es para contarla, ¿no? Hacerle una esquina en un campeonato del mundo a Tito Macías, eso es para contarla. ¿Cómo estabas ahí más tiesín que la mojama, eh? Yo estaba obedeciendo órdenes y las obedecí fantásticamente. Brutal, muy bien. Lo que pasa es que después hay muchos que se rilaron directamente. Ahí está. Y con Tito, que le abrieron Luca Cecchetti, le abrió un párpado. Con Tito tuve que estar yo ahí en la mesa camilla del dottore. Pero escucha, tuve que estar yo cogiéndole la mano. ¿Cómo era eso, tío? O sea, como un camerino para uno. Eso parecía un tanatorio de 1800. Monoplaza. De 2 metros cuadrados, con un chico italiano que iba a pelear un campeonato italiano, ¿te acuerdas? Con vendas blancas. Que no sabía vendarse. ¿Quién lo vendaste tú al muchacho? Es que me suena, sí, algo, yo creo estaba que flipando, sí. Yo estaba flipando. Yo creo que lo vendaste tú al chaval. No había vendado nunca profesional y tal. Entonces, bueno, éramos como una ONG con patas todos. ¿Cuántos fuimos? ¿12, 13? Va a quedar como la voz de la radio, la voz del Mamba y parte de la historia de Tito Macías. Sí. De la historia de Tito Macías. Sí, señor. El doctor, claro, le cose con un hilo que... Creo que era como papuchi, ¿o no? Estaba prohibido. Era de la Primera Guerra Mundial. Era tanza, ¿no?, de carpa del pantano. Sí. Y gracias a Benji, que también lo... Pero, escucha, y se llevó Tito una bronca porque se le ocurrió sugerir que si había algún tipo de anestesia para... Porque, pero, joder, o sea, tú imagínate coserle el párpado al músculo. ¿Cuántos años podía tener ese hombre? No, ese podía más tener... de 70 años, sí, mínimo. Sí, más de 70 años, sí. Entre 70 y 120. Sí, por ahí andaba. Sí, se le desbordó. Y lo miró así diciendo, como, pero y tú eres boxeador pidiéndome una... Me acuerdo que antes había habido un combate que se habían cortado también con los codos, también había cosido. El hombre estaba, yo creo, eso que un fue un poco desastre. Pero claro, y entonces yo tengo a mi Tito con el ojo como una butifarra. Y entonces... Yo creo que solo ha vendido Bonanote, Bonasera, chao, bambino. No, Yacho. Yacho. El Yacho. Y como. Y yo recuerdo coger a un tío de la pechera que probablemente fuera el promotor. Probablemente nos fueran a partir la cara. Claro. Y entonces lo cojo por la pechera y le digo lo del Yacho. Y yo no sé qué ocurrió después. Pero fue una frase compuesta. O sea, sí, pero yo no me acuerdo de la frase, pero sí me acuerdo que después algo sucedió y alguien dijo: decírselo a Toño que sabe italiano. Entonces estuvo muy bien. Estuvo buen muy recuerdo, bien. La verdad. Pero mira, lo que decías tú, que claro, yo estoy acostumbrado a hablar sin que nadie me vea y ahora estoy ¿Qué te ha parecido? No, me voy a quedar con la frase de Miguel Trindade ahora que se ha ido. ¿Te acuerdas? Que es una frase lapidaria, ¿eh? Dice: Toño, tienes la cara perfecta para ser locutor de radio. Sí, le llamó feo sutilmente a la puta cara. Tienes la cara perfecta para ser locutor de radio. Me quedé con esa frase y yo creo que no le he faltado razón. Brutal, Que nos ha encantado estar con vosotros y con vosotras, y que la próxima semana... Y vosotres. Y la próxima semana nos vemos en el pesaje oficial de la 17ª edición del MFC Showdown, que va a ser un auténtico pepino de velada aquí en las instalaciones del Mamba. Un besito a todos y nos vemos en 7 días. Chao. Yes.